Bienvenidos viajeros a un nuevo vídeo del canal. Estamos de vuelta con Genshin Impact y toca continuar todavía la historia del evento de la cámara luminosa con Shiki Taisho. Así que vamos a ver qué pasa ahora con nuestro amigo. Hey bro. Traveler, Paimon. I explained the situation to the Tenryo Commission and showed them the original documentation. In the end, they believe that the mystic Onmyo Chamber and I were innocent. Algo bueno. You can start to focus on your original assignment again? That's right. I've also restored the Mystic Onmyo Chamber to its original state. A domain dedicated to honing martial prowess. With time, this domain may exhaust itself of charm magic. When that time comes, I will let it lie dormant so that power can gradually reaccumulate. Now might be a good time to give it a try. Are you up for the challenge? Vamos. Bueno, pues parece que lo que tenemos ahora es el verdadero desafío, ¿no? De esta cámara, controlada ahora mismo por Shiki Taisho. Así que, lo primero de todo, ya nos han dado aquí 60 protogemitas bonitas. Muy bien, buena recompensa de misión. Y ha llegado el momento de, en este caso, ir a lo que nos queda. Se supone que ahora tenemos desbloqueado aquí esta extinción infinita, ¿vale? Y esta de aquí, que se supone que esto es una locura ya, ¿no? Vale, pero bueno, vamos a por extinción infinita. Aquí, lo que digo, para completar cosas extra, no hay que ponernos más de 6 personajes. Yo, de todos modos, como soy tan crack, voy a ir con el equipo de siempre. Voy a ponerme a Jin. Vamos a poner a Eula. Vamos a poner a Yoimiya. Y a Xiao. Y ya está, no hace falta nada más. Vamos al lío. Ahí vamos, chicos. Tenía ganas, de viciarme al Genshin, tíos. Estos días voy on fire porque estoy disfrutando mucho del Guardianes de la Galaxia. Ya sabéis que podéis ver aquí en el canal. Y qué puedo deciros, es un juegazo, o sea, de verdad. Me parece flipante lo que están haciendo últimamente con algunos juegos. Porque me lo esperaba guay, pero el de Guardianes es que está siendo, yo creo que uno de los recomendados de este año, o sea, madre mía. Me ha parecido flipante y llevo nada, o sea, lo que digo. La historia cada vez me flipa, me engancha más. There are traces of charm magic left in this room. They seem to contain voices of the past. Let me restore them. Senpai, did you really grow up listening to such terrifying legends? If it were me, I would have lost my mind years ago. Do you understand that? Only by following the path Master Kamuna has carved out for us can we find our own way of the Protector and avoid the tragedies of the past. I understand. I will double my efforts, Senpai. Forehead! Over! Crush! Take this! Shudder! Wind, hear me. Crush. Ahí está. Uno menos. Obtenemos amuleto. Vale. Ahí está, está. Primero la de saber el tipo de todas las alas, así podemos ver el mapa rápido. Vale. Ahí está, esto es lo que me interesa de los samuráis. No creo que les haga mucho daño, ojo, pero ahí está. Eso, eso ya lo sabía yo. Ahí estamos. Ahí vamos. Venga, Xiao. Me encanta. También hace una Eula. El problema es aquí la flor. Me está liando que flipa, tío. Desaparece.
Ah, me ha esquivado la flor, tío. Pero es por lo que estoy yendo. Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Vale. Uno menos. Vale, bono de daño físico. Esto perfecto para Eula. Vamos a ver. Ah, estos son... Como nunca sabemos lo que puede haber detrás, yo por si acaso... Vamos a ver que no nos salga maldición. Coraje bélico. Nada, ni un brillito. Ni uno. Aquí sí. Pero no de los que quiero, ¿eh? Ya sabéis que aquí lo que nos interesa son los pequeños para subir talismanes. Pero bueno. Aquí hay un cofre. Y aquí tenemos el siguiente combate. Vamos allá. Dos enemigos, tienen que ser fuertes, seguro. Ahí están. Blood of Frost. Crush. Shudder. Wind, hear me. ¡Qué rotajo! ¿Qué ha estado este chaval? Me ha enganchado. ¡No, no, 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 no! Tío, tío, tío. Sigue pegando, ¿eh? O sea, sigue pegándome. Ha sido brutal. Madre mía, no. No, sí, me ha sacado fuera. Me ha sacado fuera de la pantalla. Ahí. Me la han liado con... Madre mía, tío, los golems. Para ya. Es que, fijaos lo que quitan a... Poca broma, Poca broma. Allá, voy a centrarme para quitarme primero a uno. Se lo he deseado, me ha enganchado fatal además, o sea, he tenido muy mala suerte. Otra vez. Espera. Y es que contra estos enemigos siempre he guardado la distancia y no he podido, Tengo que encontrar la manera de revivir a Xiao. Ahí está, fuera, ¡ey! Fuera. F por Xiao, chavales. Ay, ay, ay. Necesitaba el mecanismo que daría aún muy parda, chavales. Pobre Xiao,
Vale. Vamos a quitar primero a ver qué cura, ya sabéis, el chamán. Luego a por los pequeñitos. Ahí está. Absorbe. Que no me lo he cargado, es lo bueno, espérate. Ahí. Vale, este ya está, grandullón. Y ahora vamos a por los pequeños. Por aquí. Barbados, guide us. Beg for mercy. Cuidadito con esto, que también es peligroso, ¿eh? Poca broma. Ahí vamos, bien. Curamos. Y adiós el bicho. Que no me curo Eula, es verdad. Vale, Eula es la que no se cura. Hay que usar más hacia entonces. Voy a por el cofre. No hay nada en la sala, vamos allá. There are traces of charm magic left in this room. They seem to contain voices of the past. Let me restore them. Combining traditional martial arts training techniques with Onmyodo. That's incredible, senpai. This means we're getting real combat experience every time we train. Our skills will improve and reach new heights in no time. Yes, but remember, this has vale. Nothing to do with me. This is all Master Kamina's idea. Train hard, and don't disappoint him. A ver. Vale, aquí hay otro. Bien. Joder, los barriles podría haber venido bien y todo, ¿eh? No puedo. Ahí está. Tenemos que sacar aquí a Xiao. Ya. Vaya lío. Uno menos. Sí me he cambiado. Es que llevo cambiando un minuto, tío. Me ha pasado ya dos veces con Xiao. A ver. Vale, ahora no la puedo curar. Vamos fuera contra ellos. Me mola porque ya tiene algo de dificultad. O sea, está guay. Me voy a quitar los efectos de las maldiciones. Así por lo menos me puedo ir curando a Eula, bro. Vale. Vale, ahora viene una curación, así que nos ponemos a tope otra vez y al lío. Me ha molado, ¿eh? Vale.
Vale, todos a tope y a por el boss. Vale. A ver qué toca. Pobre si ya os está llevando todos los golpes hoy, Vale, son dos samuráis. Poquito. Cuidado con los rayos. Están demasiado, bro. Me mola. Vale, ahí el 6 me ha fastidiado, ¿no? Vale. A ver si me deja quitarme a los pesados primero. Es que lo que digo, las bombas aquí se notan mucho. Vamos a curar. Adiós. Uno menos. Otro menos por aquí. Me han reventado otra vez, tío. Es que es brutal. Me pillan en cualquier momento que lo clave, me pillan en ataque y adiós. No me está dejando hacer el change. Nada, tío. La estoy liando. Espera. Mola. Venga, I'm fine. Barbados, guide us. Curarnos. No sé lo que me está quitando tanta vida, pero me están reventando aquí a la vida, ¿eh? Voy a... Vale, vamos a quitarnos a uno ya. Vale, uno menos. Este se va a curar, ¿eh? Os lo digo ya, pero... Le vamos a meter todo el daño otra vez. Con la ulti de Ola. Quítate de ahí. Ahí está, vale. Eso, le quita. Venga. Y ahora ya, a juego que vamos y listo. No, sí, no me voy a acercar, tranquilo. Ahí me la leo un poco ahí. Vale. ¿Listo? Le hago una recompensa. Vale, bono de daño creo, para la ulti de Ola. Vale, esto ya estaría el primer piso. Ahora sí que sí, nos metemos de lleno en la siguiente aventura. Ok, pues parece que tenemos el segundo piso a nuestro alcance. There are traces of charm magic left in this room. They seem to contain voices of the past. Let me restore them. I see. So his Onmyoto is a combination of Liyue's adepti art and the Tengu art of transcension. I don't get it though. If he mastered charm magic, why wouldn't he rid the land of evil himself? That's not the way to look at it. Building this domain alone is a feat that ordinary people would never be able to manage. Maintaining it would already have taken decades from his life. He has sacrificed a lot for this. El arquero mágico, tío. All to achieve his way of protector. Truly, a person of greatness. Vaya. Que hasta en el aire me congelan, tío. Aquí el permafrost, ¿o qué? Hola. Vengo a traer el permafrost. Trabajo sucio a golpe de espada. Toma ya.
Vale, hay que venir por aquí. More speed. A ver qué hay. Me parece interesante ese. Vale, tenemos pelea. Pero algo, no sé. Más allá. Bien, vida, Poca broma. Freeze to the core. To the beg for mercy. More. Crush. Ahí vamos. Ahí está. A ver. Ahora, vamos a limpiar esto de maldiciones. Y al llegar aquí creo que tenemos dos caminos. Yo creo que esto va a ser más directo, pero vamos a ir por aquí. No, yo lo que busco son lo otro. Ahí está. Lo bueno son los talismanes. There are traces of charm magic left in this room. They seem to contain voices of the past. Let me restore them. Vale. Enough! Why should I care how hard Kamuno Harunosuke works? His convictions mean nothing to me. I came here for the fighting. If he prizes my swordsmanship so much as to invite me here, he should know that I won't stand for his restrictive practices. Please, there's no need for anger. Just show some gratitude for him cleansing the evil from the dojo. I mean, he's doing this for all of Inazuma, after all. If samurai criticize me again, that'll be the end of it. Ahí está, uno menos. Está aguantando, poca broma. I swear by my sword. Go fish him down. Shut up. El fuego de la satisfacción. Crush. O sea, si nos quitamos los pequeños, ojo. Otro por aquí que cae. Vamos a hacer rápido el chain. ¿Lo sabéis? Crush. Ahí está. Curamos. Y entrenación. Y Xiao se merienda a los lobitos. Me flipa Xiao, tengo que decirlo, que es un personaje que ojalá me quede más, porque de verdad lo merece en cada golpe. Vale, lo hemos enganchado un poquito. Vamos a jugar, ya sabéis. Cuidado con los lobos, son peligrosos. Hola, se ha tocado. Ya no te aguanta, Cabrón. Ahí está. More speed. Beg for mercy. Go and fly. Time for a light show. Y ahí va. Fuera. Me ha molado la batalla. Es lo único bueno que había en esto. Vale.
Tenemos que ir por aquí. A ver si... No, es que me dan alimentos y ahora lo que quiero es lo otro. Vale. A ver qué hay. Sí, esto es bueno. Vale. Venga, ahí están. Shikitaisho. Vamos por aquí. Let me try my blade. Strike will suffice. No, si sale fácil, es que está claro. Barbados, guide us. Go as planned. Getting over. Lament. Tear. I'm ready. Worthless. Tear. Go as planned. Vamos a quitarnos a uno. Ya lo voy a poder hacer. Beg for mercy. Fire hazard. Ahí está. ¿Qué? Ha puesto un fire, ¿no? Maldito. Yo también tiro un fire. No pasa nada. Ahí está. Fuera. Mola, mola. Vale. Y yo sin usar los talismanes, ojo. Y aquí no, no pone nada de eso, pero es que voy a saco. Vamos al lío. Cuando tienes una mecánica que te ayuda y no la utilizas, yo. Típica lío. Crush. Barbados, guide us. Toma. Ya está. Enemigos derrotados, vamos a abrir los cofres y a coger todo lo que podamos aquí. Venga, venga, que estos son talismanes. No, zanahoria, tío. El buen dupe. Ahí sí que habían talis. Vale, vámonos por aquí. Ya sabéis, ahora tenemos que volver a la de antes y aquí ya vamos a por el final boss. Está graciosete, ¿eh? Esto a mí me flipa bastante, es divertido y se hace en un momentito. Pero lo que digo, divierte bastante lo que es el entretenimiento que dan este tipo de mazmorros. Ojalá haya más eventos tipo esto, porque a mí por lo menos es el tipo de evento que más me divierte. La verdad que cualquier cosa que sea tipo dungeon está guay. A ver, vamos allá. Muy bien. Venimos por aquí y... Ahí está, más talismanes. Todo esto para la tienda nos va a venir genial. ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Sí! Vale, se supone que aquí el final boss lo tenemos cerca, así que ya sabéis. Vamos a prepararnos a coger los últimos talismanes de esta zona y al lío. ¡Y se viene! El bossazo final. Un enemigo. Oni es fácil, ojo. Vale, me he emocionado mucho al principio y no lo he podido pillar bien. Pero bien. Vale, no pasa nada. Nosotros a lo que vamos. Vale, ponemos la, ¿eh? Ya sabéis, este boss a mí también tengo que decir que es de los que más me gusta. O sea, está muy currado. Me moló desde el primer momento que lo pusieron porque realmente queda bastante top.
Y se nota en cada movimiento, ¿no?, que tiene poder para liarnos a parda. Así que viene muy bien. Vamos a intentar darle un poquito de juego a la cosa. Y seguimos. ¡Sacamos magia! No. Vamos allá. Que le duela, que le duela. Vale. Me he cambiado a Xiao, pero no podía. Ahí. Tenía que haber tirado la cura allí. Probablemente primero, pero bueno. Ahora tiraremos, porque si no esto se va a liar un poco. Ahí está. Lo pasa, hacemos un poquito de daño. Vale, ahí está. Lo bueno es que me voy curando algo. Ya nos quita media vida, ojo. Ahora va lo bueno. Ahí me la comida lleno. Beg for mercy. Ahí está. El tanque Jin aguanta. Y Jin cura. Ahí estamos. Ahora sí. Le va a caer al pulpo. Le va a caer al pulpo. Bueno, esquiva ahí. Y ahora un poquito de fuego para el amigo. Vamos allá. Epa, era para la fiesta. Carga. Yula. Ahí estamos. Ha sido brutal, ¿eh? Prueba completada. Ahí tenemos las buenas recompensas. Madre mía. Desafío completado. Epa. Vámonos. ¿Qué ha pasado aquí? Error desconocido. He roto la cámara, chicos, lo siento. No, no sé qué ha pasado, pero... ¿Eh? Me ha sacado del juego literal, ¿eh? ¿What? ¿Qué ha pasado? Me ha borrado la partida del juego. ¿What? ¿Qué locuras? No sé lo que ha pasado, de verdad te os lo digo, ¿eh? Me acabo de quedar loquísimo. Error desconocido, eso ha pasado. Bueno, pues ya lo veis, el Genshin y sus errores en directo. En fin, la hipotenusa, chavales. Bueno, no sé, me ha molado bastante, ha sido divertido, ¿no? Traeros un poquito más de Genshin Impact. La verdad que estaba esperando bastante esto, todavía faltaría un evento. Se supone que es lo que la podemos repetir, ¿no?, infinitas veces y ya está. Pero aquí, ¿qué ha pasado? A ver, o sea, no sé. Déjame ver. Un momentito, porque yo creo que se me ha rayado, ¿eh? A ver. O sea, ya está. Vale, y ahora el tema es, se supone que ahora tenemos lo de la tienda, ¿vale? Nosotros ahora venimos aquí a eventos. Y aquí en la tienda, en Dominio del Guerrero, tenemos cositas varias. Lo primero de todo, lo de los amuletos. Y ahora puedo subirme más los amuletos. Por ejemplo, este ingenio me lo puedo subir, ¿no? Ahí está, al 9. Y ahora al 10. Esto se supone que nos da algo de recompensas. Luego, milagro. Creo que los tengo todos al máximo, ¿no? Ahora. Sí, ahora entonces yo vengo aquí a prueba marcial y vamos a pillar un montón de cositas, ¿no? A ver, derrota un total de 200 oponentes. El subir 10 al máximo, muy bien. Ahí está. Solo nos faltarían ahora lo de obtener 40 amuletos de nivel alto, que eso es mientras jugamos. Y la primera de todas, de sin curar a los personajes y sin que nadie sea derrotado. Eso es repetirla y son 60 protogemas, que probablemente lo haga fuera de cámaras y así me lo saque. Pero está bastante bien porque son un montón de recompensas. Bueno, luego vamos un momentito porque por aquí aún faltan cosas, se supone, claro. A ver. Vamos a ver. No. Prueba actual.
Aquí venimos, cogemos la recompensa y aún nos faltaría esto, que simplemente esto se supone que es hasta donde llegues, en plan, va, jugar por jugar, repetir, no es tanto para la historia ya, pero está bastante bien. Vale, y ahora, importante, teníamos por aquí lo de Xinjiang, lo que digo, podríamos reclamarla ahora, y simplemente pues sería lo que digo, a ver, yo ya la tengo, pero bueno, va a ser una tirada, así que ahí está, la tengo en C6, así que tiradita, muy bien, ahí está Xinjiang. Es Xinjiang, ¿vale? Pero es la coña de que yo y mis amigos le llamamos Xinjiang. Y luego lo último, la tienda del evento, pues bueno, tendríamos por aquí, ¿no? Lo de los fragmentos, que es lo único que me falta, así que pues voy a pillar fragmentitos. No voy a poder pillarlos todos, obviamente, me faltará esto, podría repetir para hacerlo, pero bueno, son fragmentos, no es algo que la verdad que me preocupe. Y bueno, con esto tendríamos terminado el dominio del guerrero, lo que digo, también tenéis el piso este que falta, es una especie de dungeon en la cual podéis repetir y repetir y repetir pisos hasta ver hasta dónde vosotros alcanzáis. Y es algo que lo que digo, es un evento que me ha gustado, han sido varios vídeos, pero creo que es divertido, ¿no? Y la historia ha estado bastante, bastante entretenida, con ver al Tartas ya me moló. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, dejad el buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo de Genshin Impact. Adiós. All my friends are hidden,